Y cuéntanos, ¿cómo te fue en tu viaje, Fernandito? Bien, fui a arreglar unos asuntos de la hacienda. Por fortuna no se presentó ningún inconveniente y pude regresar antes de lo previsto. Pues no sabes cuánto me alegro porque extrañábamos mucho tu presencia, sobre todo yo. Y ya sabes cómo te quiero. Porque primero fuiste mi nieto, ¿no? Y ahora eres mi yerno. Y no cabe duda de que tú también nos adoras. Tú quieres ser parte de esta familia, a como dé lugar, ¿no es cierto? Pero aquí entre nos, ¿es que realmente nos quieres tanto? ¿O es por interés? Aprecio su buen humor y sus comentarios tan divertidos. Yo también lo extrañaba y celebro que ya esté viviendo de nuevo aquí en la casa. Eres muy amable, Fernandito. Para tu información, te cuento que regresé para cuidar y proteger a mis nietas. Y hasta a mi hija Gabriela también. Gracias. Porque uno nunca sabe, pero por desgracia ocurren muchas tragedias inesperadas. Como fue ese caso de Armando y Rosario. Por eso hay que ponerse abusados. No entiendo el sentido de tus palabras, papá. Para tu información y la de todos, me encontré al comisario. Me confirmó que se hallaron las huellas digitales de Armando y de Rosario en la caja fuerte de Fernando. Así que ese par de rufianes recibieron su merecido cuando los asaltaron y asesinaron. Mamá, por Dios, ¿cómo puedes hablar así? Solo estoy diciendo la verdad. ¿O qué querías? ¿Que nos robaran y se largaran muy felices con nuestro dinero? Prefiero no discutir. Y menos esta noche que estoy tan feliz con la presencia de las niñas en esta casa. Ay, sí, son un trío de verdaderos angelitos. Sí, es cierto. Las tres son adorables. ¿Eso quiere decir que ya no te molesta su presencia aquí en la casa, mamá? Ay, no, por supuesto que no. ¿No recuerdas que yo también las visitaba en el orfanato? Estoy muy contenta con tenerlas aquí. Pues me alegro por todos, porque así viviremos en paz. No, en paz vivimos desde que se fue Ruth Uribe. Jimena. Mamá, ¿es la verdad? Ruth es una intrigosa, envidiosa y farsante. ¿No vieron qué rápido se compuso del pie? Sí. Es que en realidad no le pasó nada. Es tan graciosa, me cae bien. Ella comentó que fingió lastimarse para que Juan la trajera entre sus brazos. Y lo logró. No cabe duda que hay cierta clase de mujeres a quienes, bueno, les encanta todo lo corriente. ¿Verdad, Sofía? Me disculpan, por favor. Voy a ver cómo están las niñas. Permiso. Tú disfrutas mucho haciendo sufrir a Sofía, ¿verdad? Al parecer a nadie en esta familia le gusta escuchar la verdad. Pero bueno, ese es problema de ustedes. Si a verdades vamos, yo te puedo decir muchas. Yo también. ¿Ya olvidaste que tú mataste a mi madre? Eso no es verdad. Es una mentira. Es una calumnia para ocultar tu verdadera culpa. Porque tú eras la que iba manejando. ¿Ya se te olvidó? Tú fuiste quien la mató. Costales